La pregunta incita a una respuesta. La pregunta es insidiosa, siempre son insidiosas. La pregunta quiere explorar donde no te han dado autorización para que explores. Es invasora. Es como ese cuadro de Drácula que vimos. ¿Qué? ¿Cómo que hace? Es vampiriza. Toda pregunta vampiriza. Quiere extraer. Si alguien ocioso me pregunta de qué estoy seguro, tendré que contestar de que no estoy seguro de nada. Que ni siquiera estoy seguro de mí mismo, que es lo más grave. Porque se supone que uno debe estar, a los 83 años como un tiempo suficiente como para uno estar seguro de algo. No estoy seguro de nada. Todo comienza a partir de este preciso momento, está empezando a esclarecerse algo. Tenemos uso de razón, una cosa que llaman uso de razón, que todavía no sé muy bien de qué se trata. Pero bueno, se dice que a los 7 años uno tiene uso de razón. Bueno, aceptemos. Pero ¿para qué? ¿Razón para qué? Yo cuando escribo mis artículos y me hacen crítica, jamás respondo. Nunca. Pues uno se responde. Bueno, seguramente una venezolana. Eso me hace recordar a Julio Miranda, un crítico muy importante acá, de origen cubano, que murió hace poco. En Mérida, caminando por la calle, le dio un infarto y murió. Fumaba muchísimo. Pero él dijo una vez, él hizo una pregunta, a todos nos hizo una pregunta: ¿en cuál película venezolana te gustaría vivir? Bueno, vivir una película venezolana es andar por una quebrada perseguido por la policía, con unos delincuentes, unas putas inverosímiles. Nadie quiere vivir en eso, ni siquiera con la esposa. Es una película venezolana. Esposas en cine venezolano son rarísimas, pero es mejor que no aparezcan. En una película venezolana, pero tampoco debería estar el marido, ¿no? Que la verdad es que si no está la mujer, pues tampoco está el marido. No hay pareja.